tu bondad. Nos llevas a tu mesa, nos das de tus promesas, nos llenas de felicidad. Sin medida, un alivio sin igual. Aunque está agotado, tomas en tus brazos y lo dejas descansar. Al que se ha rendido, llenas de tu brío y de tu mano vuelve a triunfar. Eres quien restaura, quien nos levanta, eres Dios de amor. Siglos de los siglos en esta nación decimos aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuántos están cansados? Nadie, ¿verdad? Pero a veces nos cansamos de esperar en una promesa que Dios nos ha dado. Y muchos dicen, pero ¿será que Dios no cumple sus promesas? Y algo que yo he aprendido es que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y muchas veces Él no nos dice lo que va a ocurrir en medio entre la promesa y el cumplimiento de esa promesa. Y como humanos tendemos a desesperarnos, pero aquellos que podemos esperar
el tiempo perfecto de Dios, también podemos testificar de su fidelidad. Y yo quiero cantar una canción que el Señor me dio en un día mientras estudiaba la Biblia sobre la historia de Abraham y Sara. Y yo quiero cantarle en este momento para cualquier persona que nos está viendo o que está aquí en este lugar y tiene una promesa sostenida en su mano, pero el temor, la angustia le dicen: olvida lo que Dios se olvidó de esa promesa. Yo hoy soy un fiel testigo de que todo lo que Él alguna vez me prometió lo ha cumplido. Una por una de las cosas que me prometió las ha cumplido. Pero hay algo que yo he aprendido a hacer, y es a adorar mientras espero. Porque cuando exaltamos el nombre de Dios sobre nuestras circunstancias, literal, preparamos un ambiente para que Él venga y se glorifique en nuestras vidas. Gracias, Señor. Hace ya tanto tiempo que te escuché una linda promesa, me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de esperar. Yeah.
Yo quisiera que se pongan de pie los que están sentados, si es posible. Y hemos vivido unos años bien complicados para todos. Y hace unos días en Estados Unidos se registraron la mayoría de casos del virus más altos desde que comenzó la pandemia. Y cuando vemos estas noticias y escuchamos todo lo que está ocurriendo, es muy fácil preguntar: pero Dios, ¿hasta cuándo esto va a estar? Pero yo siempre pienso en lo que Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero Él dijo: confiad, porque yo ya he vencido al mundo. Y saben que, aunque muchos no queremos pensar en la muerte y tenemos temor a la muerte, pero es una de las garantías que no podemos olvidar y de lo que no podemos salir. Pero ante todo eso, lo que sí podemos agarrar con toda confianza y con toda fe y celebrar es que no importa lo que ocurra, nada, aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que ofreció a través de Cristo Jesús. Así es que ya sea que vivamos 10 años más, que vivamos un año más, que vivamos 30 años más, o que muramos, tenemos asegurada la eternidad con nuestro Padre que nos ama, que está pendiente de nosotros. Así que, ¿saben qué? Al yo escuchar esa noticia hace 2 días, yo dije: voy a seguir viviendo sin miedo, porque el que me cuida, el que me guarda, es el Rey y Señor del cielo y de la tierra. Y sea que viva o que muera, Él es mi herencia. Él es mi herencia. Así que yo quisiera cantar esta próxima alabanza, y quiero que digamos con todo el corazón que no importa, al final todo, todo obrará para bien. Causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme: ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final, es parte de un propósito, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de ensueños sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de un, su silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Todos.
Última vez, más fuerte. Descansa en mí. Ese grito bien fuerte. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tú eres digno de nuestra alabanza. Y en este día, Señor, creo que es la mejor estrategia que tiene este país por tantos años, y es de venir a exaltar tu nombre y entronarte a ti en esta tierra, Señor. Declaramos que tú eres el Rey, Señor, de República Dominicana, y declaramos, oh Dios, que en todo hogar de esta tierra, de esta ciudad, de este país, tu nombre será exaltado y será declarado, Señor, por generaciones.
atamos al hombre fuerte, atamos al hombre fuerte en este país. Y declaramos libertad, libertad en el nombre de Jesús. Que el señorío de Cristo permanezca en esta nación. Mi misericordia.